私は源さくら、今日から高校2年生。そしたらきっと。ぎゅぎゅって楽しさいっぱいの毎日が待っとるよね。行ってきまーす。広がる闇の中、交わし合った革命のちぎり。Cuando ves a tu compa con el que joteabas 24/7 llegar con flores, regalos y un cartel. No, ya valió madre. Cuando te despiertas temprano para ver el capítulo, pero te das cuenta de que hoy ya no hay. Esta mañana ocurrió una tragedia. Yo viendo anime por primera vez. Yo actualmente, después de haber visto más de 150 animes, leído 80 mangas, más de 60 H's y haber adquirido una extraña adicción a las patas. Para más placer. What the boy, este man sí sabe, sí sabe. El villano, después de haber entrenado por 8000 años. Ey, la vida es un riesgo, carnal. El héroe, después de recordar el poder de la amistad. Wey, what the fuck esas historias. Ay, ay, va a correr sangre, sangre. Ya sé por dónde se mueve según. Óyeme, ¿tú por qué tienes una waifu como pareja? Ella es feliz, él es feliz, yo soy feliz. La verdad, las cosas como son. Cuando te das cuenta de que tu compañero le gustas. Traigo al tiempo aquel momento que mi mundo. Pero lo odias y esperas a que se declare para frencionarlo y que sufra. Cuando recién entras al mundo del yaoi. No sé qué sucede aquí, pero creo que me gusta. Cuando tu amigo conquista a la que te gusta. Me sentí de manera extraña y fui corriendo a la cocina y agarré un cuchillo. Pero le saca los packs y te los pasa. Y me hice un sándwich. Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. Naciste muy tarde para explorar el mundo. Naciste muy pronto para explorar la galaxia. Pero naciste justo a tiempo para escuchar la canción de Mafuyu. Dejando de lado de que sea un yaoi. Qué buena es esa canción. Gwen, no se te escapa ni una lágrima con Angel Vix. El macho. Book fue porque lloraste como niña con Clannac. Yo sí lloré, man. Eso es parte de crecer, Timmy. Si te gusta el contenido relacionado al anime y videos que te sacaron una risa, te invito a que sigas a esta página, Daisuki Fao. ¡Oh, my God! Es la página de un amigo mío. Espero te des una vuelta por allí. Continuemos. A veces cierro los ojos y no veo nada a la vez. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Nadie puede acabar más de dos animes en un día. Yo, novato. Ese soy yo. Bob Esponja Pantalones Valientes. Como ya te lo dije, me espera un futuro brillante. ¿Ves esa niña de cabello blanco? Ella será la primera. What the fuck, el que entienda esa referencia. Usted está enfermo, Capitán Love. Espera, Goblin Slayer. Dime, ¿podría salir conmigo? ¿Habrá goblins? No, entonces no. Espera, me voy a disfrazar de goblin. Ahí sí. ¿Nani? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Cómo amo el sol? Lo siento, pero solo te veo como un amigo. Carajo. Mamás enojadas en el anime. Mamás enojadas en la vida real. No, güey, qué estafa. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Güey, conéctate pa' jugar. Pero conmigo siempre pierdes. ¿Qué importa? Prefiero divertirme contigo que ganar, pana. Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. A veces volteo hacia arriba por la ventana y me pregunto, ¿en el cielo habrá anime? Nah, ¿tú?
Sí, aunque eso suene imposible. Cuando ganas una partida online con uno de vida, mujeres, hombres, güey. Ese es un verdadero hombre. El profe, hoy vamos a hablar de la justicia. El men que se vio Death Note 20 veces. ¡Hoy es un gran día para morir! Cuando la gente se te queda viendo raro por no peinarte, yo sí me peiné, pero había mucho aire afuera. La verdad, los que tengan cabello largo entenderán. Órale, este carnal sí me comprende. Yo me voy a suicidar a la verga. Mi familia y amigos, te echas un giro mientras caes. What the fuck, ni preocupados, ¿qué pasó, Master? La falta de respeto abunda por aquí. Cuando eres atento, cariñoso, no tomas, no fumas, la haces reír, siempre la apoyas y además tienes el tremendo pitote. Ella, tú. ¿Qué más quieres, mija? Cuando te llegan unas lolis por correo. No sé quién sea, me llegan por correo. ¡Es mentira! ¡Juro! Güey, te dicen que eres un monstruo por ver anime gore, pero ellos son fans de Maluma. Yo soy un monstruo. Entonces, ¿tú qué carajos eres? Tienes razón lo que dice. El profe, después de leer mis respuestas en el examen. ¿Qué pondríamos, la verdad? Fue entonces que tuve la excelente idea de fingir mi muerte. Volviendo a clases después de la cuarentena. ¿Solo 4? Si éramos como 20. Ey, la vida es un riesgo, carnal. Cuando entras a un grupo yaoi. ¡Te encantaría este lugar! ¡Es la Disneylandia de los degenerados! Cuando encuentras una canción jodidamente genial. ¡Oh sí! La escucharé hasta que me harte de ella. ¡Radical! Esas fueron las palabras que siempre quise oír. Que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Y eso fue todo por el video de hoy. Ya sabes lo que dicen, corto pero conciso. Yo me voy mandándole saludos a... Un saludo para Polloncio. Gracias por ver el video, compa. Un saludo para Ninja N29, que en realidad es Akihiro Ryo. Un saludo, compa. Un saludo para Parsival Watt. Y un saludo para Johnny Eric. Yo me despido, bye bye.